Un saludo gente, yo soy Brajik y en el video de hoy estaremos repasando y analizando el capítulo 9 del anime Zoom 100 y también estaremos hablando un poco de qué rayos va a suceder con los próximos episodios. El capítulo 9 es el último que tendremos en mucho tiempo, veremos el resto del material o incluso es posible que lo cancelen. Todo eso lo vamos a tocar a continuación. Por cierto, si eres de la pequeña comunidad que me sigue en este canal, pues seguro notaste que me desaparecí durante un mes y lo que pasa es que cambié de trabajo y con ello también cambió mi horario y las cosas se pusieron un poco complicadas, llegaba súper cansado a casa, no tenía ganas de crear ningún guión. Pero bueno, ya me estandaricé mejor y espero poder seguir con el ritmo de siempre. Primero que nada, vamos con el tema de qué pasará con Zoom 100. Asumo que si estás aquí es porque sigues la obra y eso significa que sabes que ha tenido una serie de retrasos constantes. Supongo que para la mayoría no tengo que abundar mucho en la situación, pero si por alguna razón no tienes ni idea de lo que sucede, lo voy a explicar de manera resumida. Zoom 100 está siendo adaptado por el estudio de animación Book Films, el cual, a pesar de tener un primer capítulo excelente que presagiaba un futuro prometedor, pues no pudo cumplir con las expectativas generadas. Para ser más específicos, el estudio, por razones desconocidas, no fue capaz de tener listos los capítulos en las fechas estipuladas y eso ocasionó una cadena de retrasos que se vieron empeorados por un choque de programación. Resulta que un domingo con el que contaban para publicar el episodio se dio un evento en vivo que les quitó ese espacio. Y tú dirás, bueno, pues que lo publiquen el domingo de arriba y problema resuelto, ¿no? Pero no es así como funciona. Se supone que Zoom 100 tenía un calendario específico en la televisión. En este rango de tiempo se les reserva un espacio para publicar su contenido, pero tras pasar ese tiempo ya no puedes publicar nada porque ya hay otro programa que reservó esa fecha y bueno, a Zoom 100 ya se le acabó ese tiempo. Ahora bien, ¿esto significa que la serie se canceló? No necesariamente, de hecho es muy probable que no. La solución posible es que busquen negociar o cuadrar algún espacio ya reservado para que les dejen publicar los episodios restantes. Esto podría pasar en una semana, quizás en un mes, pero la verdad es que nadie sabe esa información ya que los episodios no tienen fecha definida. Actualmente solo nos queda esperar y observar. Otra de las dudas que pueden tener algunos es ¿por qué esto pasó? ¿Cómo es posible que un estudio nuevo se retrasara con su primer y único proyecto? Bueno, resulta que Book Films sí es un estudio nuevo, pero en el ámbito independiente. Como empresa en sí, de hecho, tienen varios años existiendo. La cosa está en que solo se dedicaban a dar soporte a grandes estudios de animación. Así que no, Zoom 100 no es su único proyecto. Ellos siguen trabajando con otros animes y aparentemente por esto es que no pudieron entregar el trabajo a tiempo. Pero claro, eso es una especulación. No sabemos con exactitud qué habrá pasado que se retrasaron así. Honestamente, me siento triste por Book Films. Al ser este su primer proyecto principal, ¿no pasará desapercibido el mal comienzo que han tenido? Además, mucho del público casual que no anda investigando y no se entera de lo que pasa, seguramente abandonó el anime. ¿Por qué? Pues tuvieron flojera o porque perdieron el interés. Y es una pena. Con el primer capítulo, Book Films demostró que tiene talento. Tienen la pasión, pero al parecer no tienen el tiempo o la organización adecuada para un trabajo así. La cosa se les salió de las manos. En cualquier caso, los episodios han salido bien, a paso de tortuga, pero seguro. De hecho, en un par de meses o años, al que comience a ver este anime, no notará en absoluto que esto sucedió, y me alegro por ellos. Ahora que ya tocamos el tema de los retrasos, me gustaría entrar de lleno con el anime en sí, es decir, la historia, repasar algunos puntitos que destacaron en este último capítulo y en la serie en general. Primero que nada, me gustaría resaltar lo bien que Zoom 100 sigue manejando el tono de su serie. La misma es mayormente cómica, no suele sentir miedo por los personajes porque sabes que se salvarán, pero aún así hay momentos que las risas se van y la cosa se pone tensa. Más que nada porque si bien los protas siempre se salvan, el resto de personajes secundarios o terciarios no cuentan con esta misma suerte. La mayoría de veces se mueren. Y sí, los secundarios me suelen dar igual, pero hay algunos con los que sí sentí pena. Por ejemplo, la azafata de vuelo con la que se toparon en el almacén. Muy linda su historia, pero al final la mataron fríamente, o el caso más reciente, los padres de Akira y todo el pueblo. Con la aparición de este nuevo villano, que viene siendo una contraparte de Akira, pues se siente que hay una amenaza real, y encima el papá está enfermo. No sé de qué, pero lo que sea es algo mortal y parece que se viene un duro golpe para el prota.
Y ya que mencionamos al nuevo personaje que será el antagonista de turno, me gustaría darles mis impresiones sobre este. En palabras llanas, Higurashi tiene una lista de cosas malas que quiere hacer antes de morir o convertirse en zombie, que viene siendo lo mismo. Él y su grupo son personas rechazadas por la sociedad y todo el resentimiento que acumularon lo quieren desahogar en esta nueva realidad apocalíptica donde las leyes ya no existen. Hasta ahora, como vimos en el episodio 9, su intención es soltar a los zombies en el campo para que devoren a las personas refugiadas, algo bastante macabro. Esto sin duda afectará a Akira y a sus amigos. No los van a morir ninguno de los protas, como ya dije, es un hecho que no será así, pero ninguno de los campesinos, refugiados o siquiera los padres de Akira tienen esa misma garantía. Si tuviera que adivinar, creo que el padre, al estar enfermo terminal, como ya igual va a morir, se va a sacrificar en alguna situación donde termine salvando a los demás o una cosa así. La verdad no me sorprendería para nada. Ahora, ya cambiando de tema, vimos que en los últimos episodios se agregó a un nuevo personaje del equipo llamada Beatriz. Para nadie es una sorpresa, ya que siempre salía en el ending y creo que en el opening también, pero debo decir que creí que ella aparecería un tanto antes, o sea, más rápido. No es que eso sea un problema ni nada, pero pensé que sería antes. El personaje como tal me parece simpático, me agradó mucho, me causa gracia su dinámica. Ya veo que tiene su club de fans, supongo que algunos por dos grandes razones, sin duda es una chica voluptuosa, aunque para mí parece ser más un personaje complementario. Obvio hay que esperar a otros episodios para ver si tiene más trasfondo, pero no creo que en ese sentido sea la más interesante, no me da esa impresión. No es que eso sea malo tampoco, es bueno tener a un personaje así en un equipo para mantener el carisma, pero solo digo que no creo que profundicen mucho en ella, o si lo hacen no creo que sea lo más interesante de la serie. Los que sí tienen un desarrollo más interesante son el propio Akira y Shizuka, dos personajes que eran muy distintos pero que compartían una misma problemática. Ambos eran serviles y sumisos, cosa que me sorprendió de Shizuka, ya que me parecía alguien empoderada y espinosa. Sin embargo, cuando el jefe la trató de manera tan denigrante y ella se quedó sin hacer nada, me quedó claro que había un temita de por medio. A diferencia de Akira, quien adquirió esta actitud ya siendo un adulto, Shizuka viene con este trauma desde pequeña gracias a la dura crianza que le dio su padre. Lo interesante aquí es que ambos personajes evolucionan y superan esta inseguridad entre ellos mismos. Es decir, Shizuka se motivó a romper esta barrera porque vio la lista de Akira y le frustró mucho cómo le estaba tirando a la basura un estilo de vida que le daba la libertad que tanto buscaba. Así que ella decide largarse de ese sitio, no sin antes darle las palabras de ánimo que Akira necesitaba oír para por fin también cerrar ese ciclo. Como acabamos de ver, ambos personajes de alguna forma fueron responsables de la evolución del otro. Poético, podría decirse. Quiero cerrar este video diciendo que el anime hasta la fecha lo he disfrutado mucho. No es nada del otro mundo, es una serie de zombies que presenta situaciones bastante explotadas en este tipo de obras, sin embargo es entretenido ver cómo manejan una trama que suele ser tan tensa de una manera cómica sin dejar de lado ciertas escenas que sí requieren seriedad. Además me gusta que jugueteen un poco con algo de romance, justo como lo hicieron en estos dos últimos episodios, ya que eso le da algo más de sazón a la obra. También salta a la vista que la animación no está tan bien elaborada como la del primer episodio, sin duda los retrasos vinieron con alguna baja de calidad, pero tampoco ha sido algo estrepitoso, se sigue viendo bien y funcional. Y bueno mis amigos, eso es todo lo que tenía que decir acerca del anime de Zoom 100 hasta ahora, de los episodios, de lo que pasó con la situación. Como siempre me gustaría saber qué opinan ustedes de la serie en general, del capítulo 9 si quieren, de la situación, si tienen alguna información nueva, pues también me la comparten. Si no han dejado ese poderoso like para que este video se lo compartan más personas, pues háganlo por favor, no cuesta nada. Y si quieren pueden suscribirse para que nos acompañen en más videos, no solo de Zoom 100, sino de otros animes y más contenido geek. Yo soy Vera Geek y nos vemos en una próxima ocasión.